Hola chiquillos, bueno, quería mostrarles el avance que ha tenido el utilizar las hojas secas, que como ven todavía estamos en otoño aquí en Chile y he juntado un poquito más de las que han caído. Y aquí en el verano pasado hice un video sobre cómo retener mayor cantidad de agua en los suelos y se descomponieron ya y están saliendo narcisos por ahí, tengo varios troncos por ahí y está saliendo alta vegetación y el resultado que van en el suelo. La verdad es que me fascina porque se descompuso muy rápido la materia. Tengo aquí lombrices y también chanchitos de tierra. Y como ven, es una materia que se ha vuelto muy oscura. Estos son restos de hojas, de palos de madera, de cartón. Lo tengo todo tapado. Y se ha llegado a este nivel, a estar lleno de chanchitos, como dije, que son excelentes para descomponer la materia orgánica. Y miren cómo está negra la tierra, semillas germinando. A futuro, si sigo protegiendo el suelo, yo creo que va a ser un suelo muy apto para cultivar. Por eso la importancia de proteger los suelos, darles cubiertas y de utilizar los recursos que tenemos a la mano. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, es puro material café, que son puros palos. Miren cómo están, llenos de hongos, descomponiéndolos y transformando ese carbono en nutrientes, como minerales para la tierra. Miren esa tierra. Encuentro que ha avanzado mucho en el poco tiempo que ha sido, como 6 meses, porque antes esto no era de este color, era de un color como este lado que está aquí, grisáceo, así como plomo, pero de a poco se ha ido transformando en un color más negruzco. Y la verdad es que es re importante tener los suelos con gran cantidad de materia orgánica para tener suelos fértiles que nos ayuden a trabajar de mejor forma con la agricultura y producir alimentos con la menor cantidad de recursos y de una manera más sustentable. Miren, por ejemplo, aquí en este tronco, como yo les mencionaba en ese video, hay presencia de micorriza, que en la micorriza son hongos que hacen una simbiosis con las plantas y ayudan a que crezcan más sus raíces. Y aquí están estos hongos descomponiendo, la verdad, a este tronco. Como se ve, hay partes blancas y nada, pues los hongos son esenciales en el medio. Aquí miren ese sector de ahí, está lleno de hongos, son pura hoja. Y abajo, lleno de estos insectos llamados chanchitos. Así que los animo y los invito a que no boten las hojas, la ocupen, utilicen los cartones, protejan el suelo y van a ver los resultados. Nos vemos, chiquillos. Hasta el próximo video.